Venezuela. Muy buenas tardes, señora Presidenta y distinguidos delegados. En nombre del experto titular, el Ciudadano Contralor General de la República, para la Delegación de Venezuela es un inmenso honor mencionar algunos de los logros más destacados contenidos en el informe de avance de marzo de 2016 a febrero de 2017. En primer lugar, en cuanto a los avances normativos, podemos destacar que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como órgano rector en materia de seguridad ciudadana y del Servicio de Policía, dictó las normas para la organización y conformación de los consejos disciplinarios de policía. El consejo es un organismo encargado de conocer y decidir sobre las infracciones más graves sujetas a sanción de destitución cometidas por los funcionarios o funcionarias de cada cuerpo de policía nacional, estatal o municipal. Para su conformación está previsto la participación de un ciudadano o ciudadana seleccionado de la lista de postulados y postuladas del Poder Popular. Se juramentaron 24 consejos disciplinarios de policías correspondientes a cada estado del país, así como al Distrito Capital, en un acto con un total de 144 participantes, conformados por 48 ciudadanos y ciudadanas del Poder Popular y 96 funcionarios y funcionarias policiales del nivel estratégico de los cuerpos de Policía Nacional, estatales y municipales, quienes integrarán los consejos disciplinarios de policía durante el periodo 2017-2019. Por otra parte, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante acuerdo, dictó las normas relativas a la evaluación y concurso de oposición para el ingreso, ascenso y permanencia de los jueces en la carrera judicial, de conformidad con el artículo 255 de la Constitución. Dentro de los requisitos solicitados para desempeñarse como juez se encuentra no estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública. La resolución fundamenta la apertura de los concursos de oposición para jueces y juezas, tanto para el ingreso como para ascenso, al tiempo que dispone un proceso específico de un concurso para la regularización de aquellos que se encuentran en el ejercicio provisorio o como no titulares. Todo lo cual seguirá los cronogramas y las bases de las convocatorias que al efecto serán dadas a conocer por la Comisión Judicial del Máximo Tribunal de Justicia para garantizar aún en mayor medida la idoneidad y excelencia de las juezas y jueces, quienes podrán obtener y regularizar su condición de titular y encauzar con esfuerzo y compromiso sostenido una carrera judicial de luces y provecho en lo personal y para toda la colectividad. Las aludidas normas identifican los principios que guiarán los procesos de concurso, entre los cuales podemos mencionar idoneidad para ingresar y ascender en la función judicial, especialidad en cuanto a la formación profesional, igualdad entre los aspirantes, imparcialidad y publicidad como garantía de transparencia, estabilidad y responsabilidad en el desempeño de los cargos. Asimismo, destaca particularmente la observancia de los principios de participación popular en el procedimiento de la selección y designación de los jueces y juezas, y la formación y capacitación permanente como garantía de eficiencia en el desempeño de la tarea jurisdiccional. Por otra parte, la Contraloría General de la República actualizó las normas generales de control interno, ello embarcado en el objetivo institucional número 1 del plan estratégico de la Contraloría General de la República, referido a fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal. Su actualización se fundamenta en los estudios, normas, directrices y guías que en materia de control interno han sido emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, las cuales abordan el importante rol que cumple la Contraloría General de la República como entidad fiscalizadora superior en la implementación de controles efectivos que garanticen la transparencia en la gestión pública y la actividad y la proactiva participación ciudadana. En tal sentido, las normas generales de control interno como base legal y normativa del Sistema Nacional de Control Fiscal son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional y corresponde a sus máximas autoridades jerárquicas el deber de organizar, establecer, mantener y evaluar su correspondiente sistema de control interno. Es importante destacar que un efectivo control interno del órgano contralor contribuye con la transparencia de la gestión institucional, pues fortalece los sistemas administrativos con acciones tendentes al logro de los objetivos. Además, brinda confiabilidad a la información que emana del máximo órgano de control fiscal, garantizando que la misma sea oportuna, eficaz, precisa y disponible al servicio de la ciudadanía.
Entre las medidas implementadas por parte de los órganos del Poder Público Nacional, destacamos en primer lugar al Ministerio Público, que en julio de 2016 amplió la competencia de 21 fiscales de las distintas circunscripciones judiciales en materia contra la corrupción, adscritas a la Dirección contra la Corrupción, las cuales realizan guardias para la recepción de denuncias de delitos de corrupción con carácter obligatorio y además disponen de una línea telefónica gratuita en aras de facilitar dicho trámite. En segundo lugar, tenemos el Consejo Nacional Electoral, el cual dictó durante los meses de junio, julio y agosto de 2016 las jornadas de adiestramiento para supervisar el financiamiento político-electoral. El adiestramiento servirá para supervisar el financiamiento político-electoral y es un proceso de capacitación dirigido a los funcionarios electorales encargados de efectuar el control del financiamiento de las organizaciones con fines políticos acreditados por el Consejo Nacional Electoral. Las jornadas de capacitación se realizan todos los años y tienen entre sus objetivos reforzar la formación técnica e instrumental de las funcionarias y funcionarios encargados de analizar, auditar e investigar el origen de los fondos destinados a los partidos políticos. Con la realización de esta actividad, el organismo electoral busca poner al alcance de sus funcionarios y funcionarias y público en general las diversas facetas implícitas en la prevención de delitos en la esfera de la actividad electoral, así como mostrar la articulación de esfuerzos interinstitucionales destinados a lograr la efectiva rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas. Por otra parte, en tercer lugar, el Ejecutivo Nacional dictó el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, cuyo objeto es fijar el número, denominación, ámbito de competencia material y organización general de los ministerios del Poder Popular, así como determinar las unidades administrativas de apoyo de los mismos y establecer las normas sobre la organización de los órganos superiores de dirección del nivel central. Cabe destacar en este instrumento normativo el artículo 22, alineado a los mecanismos de participación ciudadana que estimula este honorable mecanismo. Y ahí se determinan las funciones que ejercerán las oficinas de atención ciudadana, entre las cuales destacan el número uno, que se refiere a asesorar y a atender a los ciudadanos, ciudadanas y comunidades organizadas que acudan a la oficina a interponer denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones en relación a los trámites y servicios que prestan los ministerios, en articulación con las unidades o dependencias administrativas u órganos públicos o entidades privadas con competencia en la materia según sea el caso. La número 3, referida a establecer mecanismos institucionales para fomentar la participación popular y la corresponsabilidad en la gestión pública, así como la formación de las comunidades. Y la número 6, referida a presentar a la Oficina de Auditoría Interna aquellos casos que se presuman vinculados con las irregularidades administrativas, aspectos que se realicen las averiguaciones pertinentes en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. La Contraloría General de la República asimismo dictó, conforme al artículo 291 de la Constitución, la resolución número 580 del 10 de noviembre de 2016, mediante la cual se dictan las normas que regulan la actuación de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional con EFAN, como órgano integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, según lo establecido en el artículo 1 de esa misma resolución. La CONGEFAN, para el mejor desempeño de sus funciones, creará oficinas territoriales de control en todas las regiones y estados del país, mientras que las Contralorías Estatales y Municipales deberán prestarle apoyo en formación académica, logística y técnica. Los procedimientos que realice esta Contraloría deben ser participados dentro de los primeros 10 días hábiles a la Contraloría General de la República. Las organizaciones administrativas descentralizadas con personalidad jurídica propia del sector defensa que no posean unidad de auditoría interna serán atribuidas a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la autorización previa de la Contraloría General de la República, hasta que se cree la unidad. También es de destacar que la Contraloría General podrá evaluar en todo momento la actuación de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los términos establecidos en dichas normas. De igual modo, la Contraloría General de la República dictó la resolución mediante la cual se aprueba el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal, dirigido a todos los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual tiene por objeto el fortalecimiento de la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal mediante la acción orgánica y coherente de la Contraloría General de la República como órgano rector de ese sistema.
Estas acciones implican el fortalecimiento del poder que administra, el poder que controla y la integración e interrelación con los demás integrantes del sistema, la optimización de los procesos de control fiscal, así como la implantación de la identidad y cultura del referido sistema, afianzando su imagen institucional a nivel nacional, estatal y municipal. Apegado a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Su vigencia es desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 1 de octubre de 2021. Finalmente, con relación al tema de la extradición, regulado en la Constitución, los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, así como nuestro Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, nuestro país no supedita la extradición a la existencia de un tratado, sino que puede extraditar aplicando los principios de reciprocidad y de la cooperación internacional. Venezuela también considera a las convenciones contra la corrupción como base jurídica de la extradición. Al respecto, nuestro Tribunal Supremo de Justicia efectuó el 19 de julio de 2016 una reunión de trabajo con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en la cual se abordó todo lo relacionado con los exhortos o cartas rogatorias, con el objeto de optimizar todos los aspectos relacionados con este instrumento jurídico y así continuar ofreciendo al justiciable un servicio cada vez más rápido, oportuno y efectivo. Acabo de mencionar los avances, sin embargo, también en el último año se han presentado ciertas dificultades en nuestro país y también queríamos hacer mención de ellas en este honorable foro. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.882 del 11 de abril de 2016, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea en sesión ordinaria del 29 de marzo de 2016. Debe destacarse que el articulado de esa ley pretendía otorgar amnistías por situaciones o circunstancias relacionadas a infracciones administrativas enmarcadas en la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción. De esta manera, los artículos 15 y 19 constituían un aprovechamiento arbitrario de la amnistía, extendiendo las situaciones que rebasan la naturaleza excepcional de dicha institución y que implican además un desconocimiento de la legalidad y constitucionalidad de las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República, con base a su propia ley, vinculadas al resguardo de nuestra Constitución y de los principios y valores establecidos en los artículos 2 y 3 del texto constitucional. De igual forma, respecto al proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Contraloría General, presidiendo el Consejo Moral Republicano, expresó que con este proyecto se pretende tomar el poder político del control fiscal en Venezuela y la Contraloría General no ejerce poder político ni poder sancionatorio de carácter penal. Asimismo, se expresó que la iniciativa legislativa por parte de la Asamblea Nacional respecto a este tema viola flagrantemente el artículo 204, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que esa iniciativa le correspondería a la Contraloría General de la República directamente, de manera exclusiva y excluyente. De igual forma, en varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia se ha dictaminado que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. Ello porque no está cumpliendo la decisión emanada de la Sala Electoral 260 de fecha 30 de enero de 2015, criterio este que fue confirmado por la sentencia de la Sala Constitucional del 2 de septiembre de 2016, las cuales declararon inconstitucionales, absolutamente nulas y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica los actos de la Asamblea mientras se mantengan en desacato de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Este criterio a su vez fue ratificado en sentencias posteriores, entre ellas la del 25 de noviembre de 2016, emanada de la Sala Constitucional, en la cual se indica: se exhorta a la Asamblea Nacional a cumplir con los mandatos constitucionales dictados por esta sala como máximo garante del texto fundamental y a desincorporarla a los diputados que juramentó en contravención a la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015 emanada de la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia. E igualmente hay que hacer notar que en reciente fecha, en febrero de 2017, lamentablemente nuestra institución no se le permitió el acceso a las oficinas administrativas de la Asamblea Nacional, ello porque habíamos realizado una intervención de la auditoría interna de esa institución
de acuerdo a las competencias constitucionales que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, negándosele el acceso a los funcionarios de la Contraloría General de la República, a lo cual los vimos forzados a interponer un recurso de amparo que hasta ahora aún no ha sido decidido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No obstante lo anterior, Venezuela garantiza la plena institucionalidad democrática respetando el acceso al poder de las organizaciones con fines políticos, cuando su ejercicio sea con sujeción al Estado de Derecho y el respeto a las facultades constitucionales de los distintos poderes del Estado y al principio de colaboración entre los mismos para la consecución de los fines del Estado, reafirmando que nuestras acciones exigen el respeto a su soberanía, integridad política y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme a los convenios internacionales suscritos por nuestro país.